Prekarioak lanaldi partzialean lan egiten dudalako miseriako soldata batekin. Herri ondako emakumeei horrelako lanbaldintza bakarrik eskaintzen dizkigute. Jangeletan, garbiketan, merkataritzan, telefonoarretan, etxez-etxeko lanetan edo zarregoitzetan. Prekarietatea baino ez dago emakume ontzat. Baina hau ez da koinzidentzia batez, ondo pentsatutako plan bat baizik. Kapitalismoan eta patriarkatuan oinarritutako plana, non emakumeak bigarren mailako langileak izaterak behartuta gauden. Lan prekarioa bizitza prekarioa dakar. Bizitza autonomoa izatea ukatzen digu. Gainera, emakume izanegatik, ondo dakigun bezala, etxeko lanak eta zaintza lanak ere gure gain erortzen dira, gure lanaldia bikoiztuz edo hirukoiztuz. Aski da! Se cumplen 10 años del inicio de una crisis provocada, entre otras cosas, para generar las reformas que han precarizado aún más las condiciones de la vida de las personas pensionistas. El llamado estado de bienestar ha saltado por los aires. Se están privatizando los servicios públicos esenciales. Se ha dificultado el acceso a las pensiones. El IPC ya no es referencia para revisión anual de las pensiones. 2.500 pensionistas de Euskal Herria tienen ingresos inferiores a 700 euros. Las pensiones de viudedad y orfandad están amenazadas a desaparecer. Seguimos estando en el punto de mira de la precariedad. Egungo hezkuntza sistemak betiereko lehiakortasunera garamatza. Praktika prekario eta doakoak egitera, unibertsitatean esplotatuak izatera. Eta hau guztia gutxi balitz, milaka dira beste alternatibarik aurkitu ez eta Euskal Herritik kanporatuak izan diren gazteak. Baina guk gure autua egina dugu. Ezkara sistemaren beste pieza bat izateko jaio. Ez dugu Euskal Herritik alde eginen, borrokan jarraituko dugu hemen eta orain. Ezkarelako etorkizuna, gazteok oraina gara, eta oraina iraultzeko lanean ari gara. Las grandes empresas como Mercedes, la capacidad para precarizar al máximo las condiciones de trabajo y explotar a las y los trabajadores es enorme. Cada vez mayor subcontratación, eventualidad, flexibilidad sin límites, aumento de los ritmos de trabajo con la merma de nuestra salud. La precariedad tiene mil caras y todas y cada una de ellas tenemos que combatirlas para cambiar el mundo laboral. Es hora de activarnos, todos los trabajadores y trabajadoras, tanto veteranas como nuevas incorporaciones de las empresas matrices y las subcontratas.